Hola, soy Kevin Acoxacini, varias veces campeón nacional de Argentina, jugador profesional de FIFA, y ahora vamos a recrear el partido de eliminatorias de Argentina contra Uruguay. Bueno, vamos a ver cómo formamos Argentina. Me voy a dar el gusto de poner a los que yo quiera. Vamos a poner a Messi de enganche. Vanega va a jugar. Messi enganche para que tenga más contacto con la pelota y dirija el ataque. Dybala lo vamos a poner, está en un buen momento. A Correa lo vamos a poner, a Correa. ¿No se pone a Correa o a Agüero? Vamos a poner a Agüero por banda derecha. Para que acompañe a Dybala y a Di María en el ataque. Y así vamos a formar. Vamos a jugar en el nivel más difícil del juego, legendario. Nivel legendario. Uruguay es local, así que vamos a jugar en el Centenario. Partidos difíciles de visitante. Vamos a intentar sacar un buen resultado para clasificar rápidamente al Mundial. En el juego no hay nada oficial, pero dicen que cuesta un poco más de visitante. Pero no se sabe si son leyendas urbanas, si son cosas reales, no hay nada oficial como para decir ciertamente. Vemos a Godín, el capitán de Uruguay. Estamos formando. Lío está de capitán de Argentina. Es un partido clave para clasificar al Mundial de 2018, que se viene dentro de poco. Ahí está Chiquito Romero, Otamendi, Rojo. Uno de toda la selección. Agüero con la 7. Hay que ganar. Un empate sería sumar puntos, pero me parece que es clave ganar el partido y llevarnos los 3 puntos para estar más cerca de Rusia. Saludan los jugadores. Salen a finales con las formaciones y los suplentes. Primero Uruguay, tiene una tremenda delantera con Suárez y Cavani. Y ahora la formación y los suplentes de Argentina. Con 4-3-3, ofensiva. Con los extremos. Y empezar. Vamos con Lío. No podemos escapar de Godín. ¿Nos escapamos? Sacamos Lera al partido. Un golazo de Lío. Juegan con la presión, tiran afuera. Vamos a ver, acá con cuadrado X amagamos el saque de banda para engañar a los rivales. Estamos con Lío, frenamos, cruzamos. Agüero. Nos pudimos definir, la despeja Uruguay. Messi va a sacar el tiro libre, vamos a buscar a Otamendi a ver si conseguimos rematar. Sacamos 3 barras. Nos pudimos. Di María, horrible tiro, buen enganche, horrible tiro. Estamos presionando, no puede salir Uruguay. Se vende una cagada, Mulera. Y define Rabona, Dybala, Paolo. Bien. Cagada de Mulera. Aprovechamos el error. Podría haber cobrado full. Pero hay que aprovechar los errores de arriba. A ver cómo reacciona Uruguay.
adelante a Suárez. Sabe qué hacer. Esperamos. Y se escapa. Serrano, Dybala, volvemos para Messi, Messi engancha, maneja, Messi, tiro flojo a las manos de Muslera. Estamos dominando, domina Argentina, a ver si podemos meter el segundo, intenta parar a Messi, Messi escapa. Muslera, no consigue gol, Messi, estamos a punto, ¿eh? Puntito del segundo, lo conseguimos. Vamos a buscar a Rojo ahora, Otamendi no dio resultado. Vamos a buscar el punto penal, 2.5 barras. ¡Oh! Conseguimos rematar, pero se va fuera. Bien Rojo, bien Marquito. Ahora partido tranquilo para Argentina, me lastimó. Lastimó Uruguay, no tuvo ocasiones. Pero nos mandamos cagadas. Y avisa Uruguay, avisa Uruguay. No me gustó. Vamos a ver si podemos meter el segundo antes de que vuelvan a tener oportunidades. Está muy impreciso Uruguay, ¿no? Tiene muy buena delantera, pero está impreciso en el medio. No consiguen. Vamos con Di María. Messi abre, pero nos choca. Carlitos Sánchez. ¿Lo recuperamos? ¿Lo recuperamos? Messi. Vueltita. ¡Ay! Casi nos hace penal. Los charrúas son duros, son de una férrea defensa. La pisamos con los dos gatillos y casi nos escapamos con Messi. Manteniendo apretados los dos gatillos la podemos pisar hacia atrás, hacia los costados y hace que la defensa se desacomode y se harán los espacios. Yo juego desde el 2009 al FIFA. Antes jugaba a otros juegos de fútbol como el Pro Evolution. Pero toda mi vida jugué al FIFA y al Pro Evolution, así que toda mi vida jugué a los jueguitos. Vamos con el segundo tiempo. Partido fuimos ampliamente superiores, pero no conseguimos meter más de un gol, así que ahora se nos va a venir Uruguay, hay que tener cuidado, porque van a querer el empate o la victoria. Partido clave de eliminatoria. Estamos necesitados de puntos los dos equipos. Vamos a recuperar. Lío para Di María. No. Entra con control Di María. Pero. Vamos a recuperar. Carlos Sánchez es rápido, ¿eh? No se nos puede. No nos podemos escapar. No. Al saque de banda de parte mía. Vamos a ver si Messi puede recuperar con la presión. Tuvieron miedo a la presión de Lío. La tiraban fuera. Si podemos recuperar, presionamos arriba, recuperamos. Nuevo Messi, enganchamos de nuevo. No la sacan.
Messi es muy bueno, tiene la mejor zurda del juego y con R1, si va al arco, posiblemente sea gol. Ahí nos la saca Godín con lo que puede. Hemos enganchado dos veces, lo hemos enganchado bien. En el nivel difícil, estamos en el nivel más difícil del juego, el legendario, entonces la máquina muchas veces sabe lo que vamos a hacer, sabe tocar, sabe tener la pelota, entonces no es tan fácil meter gol. Vamos a buscar a Rojo, que antes remató bien. Se me fue muy larga. Capó. Más. Casi más de afuera, ¿eh? Lindo tiro. Salió por unos centímetros. Enganché de aire. Por muy poco, ¿eh? Muy poco. Voy a dar la sorpresa más. Jugado rápido. Vamos con lío. Frenamos. Lío es un jugador que puede jugar en toda la cancha, puede jugar en el medio campo, puede jugar de extremo, de delantero. Es un jugador muy, muy completo. Lo podemos usar en varios lugares. Tienen la mejor zurda, como dije antes, y una derecha nada envidiable a otra. Tiene 4 skills, así que podemos gambetear muy bien con él. Tiene aceleración. Ay, nos salió el pase a donde queríamos. A ver si Messi puede recuperar. Lío está presionando bien arriba, ¿eh? Cada vez que presiona tirar fuera a Uruguay, no consigue salir limpiamente. Vamos a tocar un poco para tener una ocasión clara para que se abra la defensa, porque está muy cerrada atrás Uruguay. Vamos al hueco con Messi, nos frenamos, nos vamos. La defensa tiene una duda de Uruguay, no sabe qué hacer. Vamos a jugar en corto, en bala. Sí, frenamos. Vamos a patear con Messi. Un toque de Argentina. Ah, podría haber sido penal, ¿eh? Dudoso, dudoso. El turco no lo pensó y no cobró nada. Se nos fue el partido. Buena victoria de Argentina, 3 puntos. Todavía no, no digamos, hay que terminarlo, pero con estos 3 puntos, si Argentina gana, encamina para Rusia, para el Mundial, y nos facilita todo. Bueno, 3 puntos, Argentina gana 1-0, partido dominado por Argentina. Esperamos en la próxima, esperemos que siga así Argentina y siga sumando 3 puntos. Hola, soy Kevin Acox Cecchini, varias veces campeón nacional de Argentina, jugador profesional de FIFA, y ahora vamos a recrear el partido.